Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa. ¿Qué tal, Aurelio? ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Ojalá que contentos, ojalá que disfrutando la compañía de este, su canal favorito, y este, su programa también favorito. ¿Qué tal, Aurelio? Con el gusto que nos acompañen. Hoy tendremos para ti un programa muy interesante, porque en la primera parte del programa estaremos platicando con Tere Gómez acerca de cómo nuestras ideas, cómo nuestros sentimientos y las emociones pues se reflejan a través de la fisionomía, a través de nuestro comportamiento, y es un tema verdaderamente interesante. Tendremos moda, tendremos vestidos de novia con Catalina Rodríguez, además de ejercicio, bailes con expertos en fitness, que también estarán con nosotros, además de muchas sorpresas, como siempre, aquí en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Y te damos la bienvenida donde quiera que te encuentres. Tere, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Al contrario, Tere, el placer es nuestro, y hoy pues el tema que nos preparaste es cómo las emociones afectan la fisiología. Y tu conducta, ¿verdad? Y tu conducta. Entonces, cuando tú tienes una fisiología, o sea, depende de la emoción, es cómo va a ser tu fisiología. Tu fisiología no nomás es la cara, uh-huh, es todo el cuerpo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene una emoción de depresión, su fisiología lo va a decir. Que es muy notorio, además. Aparte, va a estar encorvada, va a estar arrastrando los pies, va a estar volteando al piso, uh-huh, ¿de acuerdo? Y cuando una persona está contenta, también su fisiología lo dice, porque está derecho, volteas arriba, está sonriendo, no sé, ¿verdad? Entonces, todo eso te lo dice la fisiología. Y a mayor fisiología, más conducta. Mayor fisiología, más conducta. Haz de cuenta, si alguien tiene una emoción de depresión, ajá, su fisiología lo va a decir. Claro. Entonces, luego, esa fisiología me hace que mi conducta sea de depresión también. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a lo mejor digo, cancelo toda la tarde, uh-huh, y me voy a mi casa, cierro todo y digo, no me hablen, estoy en la depre, uh-huh, y me pongo a llorar. Claro, que obviamente... Y entonces se convierte en un círculo vicioso. Se convierte, ¿no?, en un círculo vicioso. Podemos decir que entonces el cuerpo no miente. Si una persona tiene alegría, tiene felicidad, lo va a demostrar desde la forma en que ve, la manera en que habla, que muchas veces hasta al hablar inclusive alguien llega muy contento, por ejemplo, a su casa y llega hablando y feliz, y cómo les fue, buenas tardes, cómo están. Alguien llega inclusive enojado y ni siquiera quiere hablar. Así es. Hola, buenas tardes, con permiso, y se va a la recámara directo, ¿no? Es que las células de tu cuerpo están leyendo completamente diario tus pensamientos. Uh-huh. Entonces, si tus pensamientos son positivos, uh-huh, todas las células de tu cuerpo van a estar en un proceso positivo. Uh-huh. Si empieza a ser negativo, por eso dicen que cuando estás triste tienes que hasta fingir la sonrisa, uh-huh, que es bueno. Y ayuda. Y ayuda, uh-huh, porque mueves músculos, uh-huh, de la cara, sí, y avisa, hace conexión neuronal donde avisa todo está bien. Y entonces empieza a producir el cerebro, endorfinas y todo para hacer que te sientas bien. Es decir que te puedes autoengañar en el cerebro. En un momento dado. En un momento dado. Y es para beneficio. Es para beneficio, porque, por supuesto. Porque tus células, te digo, uh-huh, van a empezar a activarse en, uh-huh, forma positiva. Claro. En alguna ocasión también alguna persona hablando de psicología, Tere Gómez, que es coach empresarial y también desde luego psicóloga, platicaba de que si tú te estás dando mensajes constantemente hacia tu mente y aunque no te sientas muy feliz, pero si dices estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, terminas creyéndotela. Así es, uh-huh, sí, tal cual, ¿verdad? Son oraciones muy poderosas, uh-huh, que hacen que lo creas en un momento dado. Como tú dirías, a lo mejor estamos engañando, pero en positivo. En positivo. ¿Verdad? Entonces, y es un autoengaño. Sí, ándale. Si una persona, por ejemplo, está enferma, tiene dolores, uh-huh, y empieza a decir, me siento bien, estoy sana, entonces el cuerpo empieza a hacerlo. Uh-huh. Es impresionante, pues, cómo la mente, uh-huh, te puede manejar tanto, ¿no? Claro. Entonces, esta relación entre las emociones y cómo, claro, afecta la fisiología y la conducta, ¿cómo podemos, de alguna manera, enderezar el camino, digamos? Así es. ¿Qué nos recomendarías? Mira, por ejemplo, yo no me voy a deprimir de un momento a otro. Uh-huh. Yo no te digo, a ver, Aurelio, ahorita me voy a deprimir, uh-huh, y ya me deprimí. No. Es un proceso. Es un proceso. Uh-huh. Entonces, empiezo desde con mi fisiología, a lo mejor estoy sentada encorvada, estoy viendo al piso. Y entonces, cuando yo empiece a ser consciente de mis emociones, por ejemplo, estoy triste, uh-huh, entonces, congélate. ¿No? Es, uh-huh, como bueno congelarse, ajá, y decir, a ver, ¿por qué estoy triste? Y entonces a lo mejor me congelo y veo que estoy jorobada, que estoy cruzando los brazos, que estoy volteando al piso. Y obvio,
eso me va a indicar que sí, me voy a poner triste. Claro. ¿Y entonces qué? Cambio fisiología, lo convierto a círculo virtuoso, al contrario. Me enderezo. Me enderezo, me pongo a bailar, ¿no? Ahorita que vas a tener baile, o sea, pongo música, me meto a bañar, saco al perrito a dar la vuelta, le hablo a una amiga, no sé. Claro, hago hacer cambios. Algo, cambios, distraerte. Fisiológicos. Fisiológicos, antes que nada. Antes que nada. Y eso va a traer un cambio en conducta. Ahorita nos dices, por ejemplo, de bailar, que de verdad, ¿cómo te cambia el ánimo cuando te sientes quizá medio triste o que amaneció el día muy nublado y eso también a mucha gente le afecta? Entonces, sí funciona poner el radio, canciones alegres. Y moverte. Y moverte, o sea, hacer ejercicio. Aunque sea que hacer. Una cancioncita mientras estás barriendo, claro. Mientras te estás bañando, no sé, o sea, tienes que moverte y eso activa. Así es. Activa tu organismo y activa tu fisiología. ¿Hay alguna diferencia entre las emociones si la persona es más grande, si es una persona madura o si es una persona joven o inclusive adolescente? No varía por la edad, sino varía más bien cómo manejo yo mis emociones. Porque puede ser una persona ya grande que maneja muy bien sus emociones y no hay problema. O puede ser una persona grande que nunca ha sabido manejar sus emociones. Entonces llega a la edad de vejez muy deprimida. Así es. ¿De acuerdo? Porque esas personas se van deprimiendo conforme pasan los años. Claro. Porque no sabes manejar las emociones. No sabes manejar las emociones, pero increíble que ya llegando a la madurez no sepas manejar las emociones. Y precisamente no nos enseñan, Tere. Exactamente. Sino que muchas veces por tu experiencia, por sentido común, pues vas tú haciéndote una autoayuda, pero ¿cómo podemos ayudarnos y cómo podemos empezar a controlar las emociones siempre en beneficio de sentirnos bien y de vernos bien? Mira, hay un principio de Stephen Covey, que es el de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, donde él da el principio 90-10. Y él dice que el 10% no tenemos control de ese 10%, pero del 90% sí cómo reacciono a lo que me pasa. El 10% no controlo si está lloviendo mucho y se descompone el semáforo o hay un choque y me detiene el tráfico. Eso no lo puedo controlar. Claro. Pero sí puedo controlar cómo actúo acerca de eso que me está pasando. Exactamente. O sea, me puedo desesperar, puedo tocar el claxon, que no va a pasar nada, de todos modos nadie se va a mover. O puedo oír música y digo, bueno, pues mañana qué citas tengo, empiezo a hacer otras cosas, ¿no? O a pensar qué voy a hacer de comer toda la semana, no sé. Así es. ¿Verdad? Entonces es ante un estímulo saber cómo inteligentemente, que esto tiene que ver mucho manejarlo. Con la inteligencia emocional. Así es. ¿Cómo lo manejas? Porque todos tenemos muchísimos estímulos, buenos, malos, positivos, regulares, pero depende de tu experiencia, tu historia de vida, tus sentimientos, como tú dices, la reacción que le vas a dar. Quizá alguien está lloviendo muy fuerte, está atorado en un semáforo, en el tráfico, sin embargo, puede prender el radio, se pone a cantar y qué diferente a que esté todo enojado, desesperado, si no puede hacer nada. Así es, no puedes hacer nada. De ese 10 tú no tienes el control. Entonces, qué mejor de eso que no tengo control, ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo manejas? Porque de ahí depende, de ahí depende cómo me voy a sentir. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, si me enojo, pues voy a andar enojado y a lo mejor me enojo con más personas, ¿no? Pero, pues, si lo tomo, pues no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, mejor me distraigo y me distraigo positivamente, ¿no? Claro. Y como te digo, bueno, creo este punto de encontrar ante un estímulo, como sea, pues ya uno decide la reacción que quieras tener, desde es luego. Lo que pasa, sino cómo reacciona lo que pasa. Así es, así es. Oye, pues qué recomendaciones tan interesantes y sobre todo muy prácticas, Tere. Entonces, nomás cambiar fisiología es lo que recomiendo, estar consciente de mis emociones, también cuando estoy contento. Claro. Entonces, estoy contento y digo, a ver, me voy a congelar, ¿cómo es estar contento? ¿Cómo es mi fisiología cuando estoy contento? Entonces, estoy volteando al cielo, me estoy moviendo, entonces ya sé cómo modelar para estar contento. O sea, nos van a pasar cosas, no es que toda la vida esté contento y nunca sufra, ni nunca me pase nada, ¿no? Eso te iba a preguntar precisamente. Exactamente. ¿Cómo manejar, bueno, que si tienes ciertos problemas que todo mundo tenemos en nuestra así vida, es, así ¿cómo es. Los manejas para que no te afecten tanto? Algunos tendrán solución, otros no, pero ahí están. Los tienes que tocar. Yo digo que a todo hay que ponerle nombre. Claro. Y entonces estoy enojado, estoy triste, estoy desilusionado, estoy emberrinchado, ¿no? Y entonces le pongo nombre y lo manejo. Y digo, pues me toca entristecerme un ratito, pues lloro, yo misma me lamo te las consuelas. Heridas. ¿Sí? Ahora, como psicóloga, el consejo que nos darías, lógicamente, creo yo, es bueno experimentar todos los tipos
de sentimientos en tu vida. Es que, por ejemplo, ante una pérdida o ante un ¿duelo? Evento negativo, va a haber un duelo. Claro. Y ese tiene un proceso. No lo puedes dejar de vivir. Claro. O sea, no es de que, ah, no pasó nada y sigo. Claro, claro. No, porque si no lo vas guardando y llega el día en que explota. Y por eso vienen las crisis y todo. Pero si lo vas manejando y le vas poniendo nombre a lo que sientes y lo vas sintiendo y lo vas viviendo, entonces tengo tristeza, pues vivo la tristeza. Estoy enojado, pues vivo mi enojo, pero sin tratar de afectar a nadie y salir de ahí. Claro. Para luego hacer cosas mejores, pues para sentirme mejor. Por supuesto, y que las emociones precisamente no afecten nuestra fisiología. Tere, como siempre, un tema interesantísimo, muchos tips que nos das de una manera muy práctica y digerible. Tú eres coach empresarial. ¿En dónde te podemos contactar? ¿Tus redes, tu celular, tengo, por favor? Tengo, mi página es www.teregomez.com y mi teléfono 333-189-3088. 189-3088, 333-189-3088, teregomez.com, tu página en internet. Así es, muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Pues nos vamos a una pausa de identificación. Ya nos diste ideas, claro, de nuevos temas, como los que nos acabas de platicar, desde luego. Entre ellos, ya nos platicarás más adelante, pues bueno, nuestros movimientos también que revelan. Desde luego. Eso es interesantísimo. Y cómo hacerle, si estamos enojados, pues no recalar con los demás. Así es. Que es tan común en nuestra sociedad, siempre hay que estar de buenas, desde luego que sí. Y proyectarlo también con nuestra fisiología y fisionomía, como dice Teresa Gómez. Nos vamos a una pausa de identificación. Estás en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara, donde quiera que te encuentres, regresamos. Gracias por estar con nosotros a través de la señal de C7, tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Y te recuerdo que estamos contigo los martes y los jueves de 4 a 5. Los martes nos puedes sintonizar en el canal digital 25.2 C7 Cultura. Canal digital 25.2 C7 Cultura. Y los jueves nos puedes sintonizar en cualquier televisión. Estamos por señal aire y estamos también en 25.2 C7 Cultura. A quien nos ve en Colima y a quien nos ve también en el estado de Nayarit, muchas gracias por acompañarnos, desde luego, en esos estados también tan hermosos de nuestra República, además de que nos vemos en toda la República Mexicana a través de más de 100 sistemas de cable. Si en alguna oportunidad no puedes ver el programa en vivo, no te preocupes, también a través del internet, en YouTube, nuestros compañeros del área de digitales de C7 suben todos los programas de ¿Qué tal, Aurelio? A la web y el programa que sea de tu agrado, el tema que sea de tu interés, lo puedes ver cuantas veces quieras, ya sea poniendo en YouTube ¿Qué tal, Aurelio? O C7 en vivo o ¿Qué tal, Aurelio? YouTube, mucho gusto, le buscas ahí si eres tan amable, le pones ¿Qué tal, Aurelio? En Google y va a aparecer los programas favoritos de ¿Qué tal, Aurelio? Que quieras ver. Le doy la bienvenida a Ceci, a Catalina Rodríguez. Katy, ¿cómo estás, Katy? Hola, muy bien, muchas gracias. Es que, bueno, una de las modelos también se llama Ceci, Catalina Rodríguez, diseñadora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, bueno, tenemos aquí a las modelos que nos hiciste favor de invitar y, pues, platícanos de una vez de este vestido que trae Enya. Mira, hoy les vengo presentando mi colección Primavera-Verano Novias del 2015, entonces estamos trabajando cosas muy sutiles, mucho escote, cosas muy, o sea, que se vea muy formada la figura, muy femeninos y muy vaporosos. Casi todos, nuestra marca es mucho escote, claro que la clienta lo pueda tener, entonces les tratamos de asegurar. Y que tenga con qué mostrarlo, ¿verdad? Exactamente. Que tenga esas espaldas preciosas. Claro. Claro que sí. Entonces, estas son propuestas que traemos para todas las chicas que es casaderas. Aquí está una propuesta que viene con toda la pedrería simulando un pie de busto bien marcado, bajando en una silueta muy femenina y con muchas gasas. Y que esto nos hace lucir una cauda espectacular. Por ejemplo, vemos que el escote es muy amplio. ¿Hay novias que sí te piden escotes así muy atrevidos? Sí, ¿sabes? Mucho para las de playa. La playa. Exactamente. Esto es muy ideal para playa y les encanta, o sea, a que los a los novios pues más, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? A los novios más. Claro. Pero sí, nos piden mucho ahorita escotes, cosas que vayan
Ahora sí que muy frescas. Efectivamente, así vemos. Y bueno, estamos observando precisamente que en el estilo de Catalina Rodríguez, pues tú, Katy, te caracterizas, sí, bueno, vemos que hay lentejuela, hay bordados, etcétera, etcétera, pero de alguna manera tu estilo es como sencillo, pues. Así es, mira, uh-huh. Es que, por ejemplo, ya ahorita no se usa, bueno, no se utiliza tanto la pedrería tan cargada, uh-huh. Sino que se utiliza más el estilismo, que claro. Se vean estilizadas y el corte luzca, la tela haga su función. Uh-huh. Aquí ¿verdad? Tenemos a Miriam, platícanos de este vestido, y pues mira, el puro escote se le ve muy bonito. Mira, este es un vestido que es muy de ceremonia, muy elegante, pero viene drapeado en la parte de enfrente, en busto, y este encaje que nos marca ahora sí que toda esta blonda, que no necesitamos accesorios, el mismo vestido es el accesorio, si te fijas, no lleva ni una piedra, pero se ve muy elegante, no necesitamos tantas piedras, queremos que resalte la persona y el vestido, ahora sí que las dos sea un conjunto, uh-huh. Y pues claro que sí, ya. Una espalda, tiene su espalda muy amplia, uh-huh. Pero ese tipo de drapeados también nos ayuda para las que no tienen tanta pompa, pues se les vea más pompa. Claro que, bueno, en el caso de Miriam, pues realmente tiene un cuerpo hermoso. Exactamente. Y obviamente resalta muy bonito este vestido. Vemos este toque como de encaje, como alrededor del cuello y en la espalda, luce muchísimo. Así es, mira, luce mucho porque marca lo que es el escote, la espalda, y al frente nos estiliza muy padre uh-huh. Lo que es el cuello. Claro. ¿Este vestido en qué ocasiones se puede utilizar? Pues este es de novia. Es de novia. Es de novia, uh-huh. Pero también lo podemos hacer como graduadas o cosas así, que nos lo han pedido en graduación. Uh-huh. Lógico que nada más dicen, nada más con unos tirantitos para que cuando a la hora que vayamos al borlote, pues ya me lo pueda levantar y no sujetar. Pero esto es muy propio para una novia, ajá. Muy elegante. Así es, muy elegante como podemos percibir efectivamente. Y pues bueno, hoy estamos conociendo la tendencia de Catalina Rodríguez, que está con nosotros, colaboradora desde luego de este programa. Ya está lista el otro del estudio, Paola, también vestido de novia. También vestido de novia, empezamos con puros vestidos de novia. Este viene con un encaje chantilly. Este sí está un poquito más cargado el bordado. Pero como más sobrio. Pero más sobrio, uh-huh. Exactamente. Hay para todos los gustos. Para todos pero los gustos. Que vayan con nosotros y nosotros sabemos qué tipo de figura y qué tipo de estilo le queda. Claro, que en este ¿verdad? Caso, bueno, pues a Paola se le ve muy bonito, muy sobrio, más cubierto, pues, de frente. Más cubierto, de frente, ¿eh? De frente es más cubierto. Ahorita se va a dar la vuelta y vamos a ver la sorpresa. Exactamente. es como que vas a ir muy cubierta y en la espalda es igual todo. Oye, pero ¿cuántos botones? Son como 30 botones. Sí. Pobre novio, son oye. Son 45, pero 45 no importa. Botones. Tiene truco, es de truco, no importa. Tiene cierre por debajo. Ah, entonces nada más son de adorno. Nada más son de adorno, ah, bueno, le facilita todo a la sí, novia, pues, sí, al sí. Me digo, refiero al vestirse, pues. Sí, al a ponerse el vestido, rápido se viste. Rápido se viste, no es de que estar, sí lo vas a acomodar, pero no tanto. Y nada también más le facilita el trabajo al novio. Aprovechando. Ya van aprovechando, dice, nada más el cierre. Así es, muy bien. Oye, ¿dónde son las modelos que nos trajiste, mira, Katy? Quiero agradecer a mi amigo Dai, de la agencia B Models, que me hizo favor de prestarme a sus chicas, siempre tan guapas y tan profesionales, ¿verdad? Claro, y que estuvieron aquí desde muy temprano, de manera muy profesional. Muchas gracias a la agencia de modelos B Models. Tenemos de aquí lista a Lisbeth. Platícanos sobre este vestido en este color tan bonito. Mira, estos son ya nuestra tendencia en vestidos de noche, pero esta colección que tratamos de hacer fue muy hindú. Nos basamos en las cosas hindú. Entonces, las blondas y el... Ahora sí que la blonda y el cinto son de un sarit. O sea, son de la India. De la India, sí. Exactamente. Sí, sí. ¿Son telas de la India? Son telas de la India. Uh-huh. Entonces, todo, como lo ven, es un muy sencillo, pero lo que queremos rescatar es el diseño del bordado. Que no y mira, también la belleza de Lisbeth es mexicana, es tapatía, pero tapatía. También daba así como una esencia india, ¿no? Exactamente. De las de India. Ajá. Nosotros somos muy parecidos a ellos en cuanto a pigmentación de uh-huh. piel, entonces... Esto nos favorece mucho a las chicas que son muy morenitas. Uh-huh. Estos colores, o muy blancas, son colores perfectos que les quedan a todo ese tipo de mujer. Claro, ¿y cómo decidiste meter en tu tendencia un poquito de una cultura tan lejana como la cultura hindú? Mira, resultó muy muy chistoso porque llegó una amiga y me dijo, ¿sabes qué? Traigo unas cosas en la mente y unas ideas, tengo sarit y todo no sé qué. Que fue ella y me trajo la, ahora sí que la inspiración y le hice su vestido de graduación
Y como salió la inspiración, le dije, mira, yo quiero que me pases tus telas y todas esas cosas que traes. Y me dijo, sí. Y mira, y ahí está. Ya hicimos esta colección. Claro, desde luego el resultado. ¿Cuánto te tardas más o menos en elaborar una colección? Mira, más o menos nos tardamos alrededor de 2 meses. Uh-huh. Desde que la proyectamos hasta que la terminamos. O sea, desde que bocetamos y vemos qué sí es lo que nos sirve, uh-huh. qué es lo que sí va con nuestro estilo, y desechamos y depuramos y luego ya la llevamos a cabo. Excelente. Como ya llevaste a cabo precisamente el diseño de este vestido que porta Marijó, descríbelo, por favor, Catalina Rodríguez. Mira, este vestido es muy elegante, pero a la misma vez tiene mucho diseño en cuanto a corte. Porque todo es casi hecho en una pieza, uh-huh. pero no lleva ninguna piedra. Uh-huh. Y no necesita tanta piedra para poder lucir un vestido. Que me gusta para una graduada, me gusta para las hermanas de las novias. De las novias. Las nueras. Exactamente, ahora uh-huh. sí que para madrinas. Sí, madrinas, todas, ándale, cuñadas. Cuñadas, la mamá de la novia. Lo hicimos para mamá de novia. En el caso de mamá de novia, me imagino ya para la noche tarde le pones algún tipo de chalina. Lleva una chalenita uh-huh. y lleva una torera. O una estola. Una uh-huh. torerita del mismo una encaje. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las señoras ya dicen, ah, es que no quiero que ando muy destapada. Se me vea el brazo. Entonces, ahí ya claro. les ayudamos un poquito. Así es. Pues bueno, muy bonitos los vestidos y se está ya preparando Esmeralda al otro lado del estudio, ya casi para finalizar este segmento. Mientras, Catalina, dinos dónde tienes tu boutique y dinos, por favor, dónde te podemos localizar. Mira, nosotros estamos en Nicolás Romero 547 entre Juan Álvarez y Hospital, en el barrio de Santa Tere. Entonces ahí nos pueden localizar. ¿El teléfono? El teléfono es 3613-0219 para cualquier cita o duda o inquietud que tengan. Perfecto, 3613-0219, 3613-0219 o Nicolás Romero. Nicolás Romero 547. Nicolás Romero 547, el domicilio de Catalina. Y bueno, pues tenemos un vestido también de gala. Así es, este es así como para graduación, uno de gala, una alfombra roja. Esto es muy propio. El encaje que lleva en el cuello, que es todo el adorno, así que de este vestido también es de tela hindú. Es un encaje hindú y tiene transparencias formando y definiendo mucho más la cintura de la chica. Exactamente, la de Esmeralda, por cierto. Así es. Que se ve muy linda y muy guapa. Pues muy bonito este vestuario que nos estás presentando a través de pues estas modelos de la agencia B-Models, muy bonita Esmeralda. Y bueno, le vamos a pedir a las demás modelos que por favor se integren junto con Esmeralda para ya despedir este segmento de moda. Y Katy, pues muchas gracias como siempre por participar aquí en el programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde luego, y mostrarnos vestidos de noche y también de novias. No, al contrario, es un placer y un gusto que nos den espacio aquí. Claro que sí, este espacio que da C7, la industria creativa jalisciense, desde luego que sí, y Catalina Rodríguez presente aquí en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Gracias a Enia, Miriam, Paola, Lisbeth, Marijó y Esmeralda de la agencia B-Models. Muchas, muchas gracias. Gracias, Katy. Nos damos una pausa de identificación. Estás en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Desde la ciudad de Guadalajara. Recuerda, todavía nos falta la mitad del programa y tenemos para ti baile, ejercicio, que sirve mucho en la autoestima, como ya decía Tere Gómez, y tenemos también más sorpresas, entre ellas técnicas de maquillaje, desde luego especializadas, presentadas por la Escuela Clase y Estilo. Nos damos a una pausa. Estás en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Regresamos. Gracias por seguir con nosotros a través de la frecuencia de C7. Seguimos aquí en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Y te recordamos que estamos contigo los martes y los jueves de 4 a 5 de la tarde en Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara. Los martes de 4 a 5 en tu canal digital C7 Cultura 25.2. Y los jueves nos puedes acompañar desde luego en cualquier televisor. Además, en YouTube, cuantas veces gustes ponerle ¿Qué tal, Aurelio? Van a salir todos los programas que hacemos y producimos para ti con mucho gusto y los podrás ver cuantas veces quieras. Le doy la bienvenida a Liliana, maquillista profesional. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias, Lili. Como siempre, guapísima. Y también muy bonita Marisol Reyes, muy jovencita, hermosa. Bienvenida, gracias, de la agencia B-Models. Y Liliana, ¿qué tema nos vas a presentar el día de hoy? Pues como está muy jovencita y es algo, un tema muy fresco, muy natural, que nos encanta, la parte de las cejas. Vamos a hablar un poquito de la ceja, vamos a enmarcar simétricamente lo que viene siendo el tabique. Si tú tienes un tabique bonito, como es el caso de mi modelo, pues entonces hay que aprovecharla.
Sí, vamos a comenzar haciendo una línea, Aurelio, en la parte inferior de la ceja. Y mire, tiene una cara como de muñequita, ¿eh? Sí, muy linda. Está hermosísima la niña Marisol. Además, con un toque así como filipino, discretamente asiático, ¿eh? ¿Verdad? Así es. Vamos a comenzar haciendo una línea. Esta línea va a definir entre lo que viene siendo párpado fijo y la parte de lo que viene siendo la ceja. Uh-huh. Pero qué bueno que invitaste a una modelo tan jovencita porque es verano y nos están viendo muchísimas jóvenes y también muchas adolescentes que no se pierden su programa ¿Qué tal, Aurelio? Así es que, señora, invita también a tus hijas para que nos acompañen en el programa. Igual, amigos, inviten a sus hijas porque estos tips son muy interesantes, sobre todo hoy que estamos presentando este maquillaje muy natural. Y acuérdense también que si van a la universidad o si van a la prepa, pues que ya se empiezan a sacar la ceja, acuérdense que se está utilizando un poco gruesa, hay que respetar el grosor natural, simplemente vamos a enmarcar haciendo una línea en la parte inferior y una línea en la parte superior y después con nuestro pincel vamos a ir rellenando los espacios, vamos a ir difuminándola poco a poquito y vamos a ir trazándola sin que esta pierda su forma. Es muy importante no alterarla porque entonces cambiamos la expresión de todo nuestro rostro. Así es, y mira, se ve hermosísima, desde luego. Del lado derecho, comparen si son tan amables, amigos que nos están observando y escuchando, pues cómo se ve. Voltea un poquito más hacia la cámara 3, ahí estás, tan amable, gracias. Cómo se ve esta gran comparación. Y mientras, yo quiero hacerle una invitación precisamente a la gente que nos está llamando en el 3030-5307. Estamos recibiendo muchas llamadas, muchas gracias. Siempre tenemos bastantes llamadas. Y Josefina Rodríguez, de Residencial Guadalupe, que sí, que está muy bonita la modelo, que está muy chiquita, que muy, muy bonita. Pablo Contreras, que estás muy guapa. Mira, ya está un admirador, te salió, ¿verdad? Y hacemos una invitación precisamente a aquellas personas que quieran aprender, pues, este tipo de tips de maquillaje, siempre la última tendencia, tipo de sombreado, el delineado de ceja, que como hay modas que van cambiando, especialmente en el maquillaje, que cambian constantemente, pues todo esto lo puedes aprender en la Escuela Clase y Estilo. Hay desde cursos de automaquillaje, hasta la especialización, si tú te quieres convertir en un artista del maquillaje, de la asesoría de imagen o del peinado, tenemos de cortesía 3 medias becas a través del teléfono 0133-31-22-3510 o también en el Facebook Escuela, Clase y Estilo, que ahí está apareciendo, por cierto, en tu monitor. Ojalá le des link, ojalá le des me gusta y vas a recibir todos los días bastante información sobre maquillaje, tendencias de moda, autoestima. Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Facebook, Escuela, Clase y Estilo. ¿Qué más estamos haciendo? Enseguida estoy aplicando la pestaña para poder delinear. Claro. Vamos a enmarcar el ojito con una pestaña pesada. Esta es la número 47. Uh-huh. Esta pestaña se recomienda para un ojito un poquito pequeño para que se amplíe y se vea mucho más grande y más vistoso. Pestaña postiza número 47, amigas, tomen nota. Siempre ustedes lo saben, los mejores tips aquí en su programa ¿Qué tal, Aurelio? Por eso no se lo pueden perder, desde luego, en YouTube, insisto, le ponen ¿Qué tal, Aurelio? Y cuántas veces quieran ustedes observar alguno de los programas, algún tema en especial que les guste, maquillaje, etiqueta, los consejos de nuestros colaboradores, psicólogos, expertos, diseñadores de modas, motivadores, pues bueno, siempre los podrás ver cuantas veces quieras. Le pones YouTube, ¿Qué tal, Aurelio? Y ahí están. ¿Qué más estamos haciendo? Enseguida vamos a comenzar a delinear. Voy a delinear de la mitad hacia la parte inferior del ojo. Y voy a empezar a hacer un levantamiento. Respira, respira. Le pido a la modelo que respire para que no me parpadee tanto. Perfecto. Al estar maquillando, entonces, hay que respirar por tu boca, si eres tan amable, por favor, Marisol. Y esto hace, miren los tips que, insisto, amigas, ustedes aprenden aquí el programa. Si ustedes inclusive ya maquillan, si tienen alguna estética, algún saloncito de belleza, que la clienta respire por la boca y respire profundo, tranquilamente, y esto hace que no esté temblando, desde luego, el párpado. Gracias, gracias, Tere Rodríguez. Lourdes González quiere participar en las medias becas. Ahí está el teléfono en pantalla, Tere Rodríguez, de la colonia Atlas. Un saludo a toda la colonia Atlas y un saludo también a Tonalá, desde luego que sí. Tenemos en este momento de cortesía 3 medias becas. Si tú, amiga o amigo, quieres ser maquillista profesional, pues este es el momento. Si tú te decides a adentrarte a este campo formidable, fascinante del maquillaje profesional y tener la oportunidad no solamente de maquillar novias, quinceañeras, sino trabajar, ¿por qué no?, en una agencia de modelos como en la que trabaja Marisol, para una tienda
de cosméticos, una línea multinivel o poner tu propio negocio, inclusive desde tu casa, a través de el autoempleo en el maquillaje, en el peinado, en la asesoría de imagen, es muy sencillo y muy práctico. Estas tres medias becas también las puedes solicitar en el Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Solamente anota, por favor, que estás viendo C7, tu programa ¿Qué tal, Aurelio? El Facebook, Escuela, Clase y Estilo, o los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Si nos ves fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, hay que marcar primero 0133. Y los cursos son un día a la semana. Esto permite, donde tú nos veas, pues puedes asistir perfectamente. 0133-31-22-35-10 o Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Aquí ya le estamos poniendo un tono de labios rosa. Ajá. Que es un rosa muy fuerte, pero muy llamativo y muy, se puede decir, muy fresco para esta temporada y sobre todo para la edad. Claro, ¿una señora se podría poner un labial así fosforescente? No, yo creo que no. Ya acuérdense que de la moda lo que nos acomoda. Entonces, si tú tienes la edad y tienes la presencia y la juventud y lo que se le ocupa, uh-huh, pues entonces sí hay que ponerlo. Claro, pero igual para una chica que va a un evento o a una fiesta en la noche, un cóctel, bueno, en la tele, fíjate, se ve más rojo, si te fijas, rojo cereza. Aquí en vivo, en el estudio, pues bueno, es un color fosforescente rosa, por eso hablamos un poquito de la edad. Sin embargo, para una chica de 25, 27 sí, años, 28, sí, sí, claro, casi los 30 todavía, que va a ir a un evento, insisto, en la noche, a una fiesta, a una reunión, a bailar, pues claro que se va a ver fabuloso. Claro que se permite. Claro, ¿no? Claro, así es. Y ahorita lo que se está usando como es que si tú tienes, por ejemplo, muy enmarcada la parte de arriba, entonces los labios también pueden ir muy enmarcados, pero sin embargo el rubor muy ligero. O sea, ahorita enmarcamos dos cosas y una cosa no. O sea, uh-huh, pueden ser ojos y rubor, pero boca muy suave. O ojos y boca y rubor muy suave. Se enmarcan entonces solamente dos cosas, como bien nos estás mencionando, desde luego. Y nos decías entonces al inicio de esta entrevista que en la parte de la ceja es muy importante que vaya en dirección del tabique de la nariz. Vamos a bajar la parte de los inicios, uh-huh, y entonces trazamos como una línea. Uh-huh. Discretamente, esta línea hace que el tabique luzca más y aquí dejemos una línea clara. Ah, muy bien. Entonces, que se afile mucho más y se vea más alargada. ¿Esto se puede hacer de día y de noche o nada más? De día y de noche. Sí. Entonces, prácticamente, bajas un poquito de color café desde la ceja, empezando por tabique. Exacto, empezando desde tabique. Uh-huh. Y como ustedes lo han visto, por ejemplo, con Jimena Navarrete, uh-huh, que es lo que se hace, que es una línea hacia abajo, uh-huh, y enmarcamos la parte de la nariz. Así es, que le mandamos un saludo. Por cierto, estamos orgullosos de que una tapatía, una jalisciense, pues haya obtenido el título de Miss Universo ya hace algunos años, en el 2010. Sin embargo, eso es importantísimo. Tenemos tres medias becas de regalo precisamente para todos aquellos que quieran adentrarse al mundo del make-up artistry o al mundo del maquillaje artístico o profesional. Son tres medias becas para quien desee estudiar los diplomados, ya sea de maquillaje profesional, con técnicas de maquillaje muy variadas, desde naturales, sofisticadas, caracterizaciones sociales, novias, publicidad, quinceañera, hasta, desde luego, el maquillaje también natural y el maquillaje sofisticado. También en el Facebook, Escuela, Clase y Estilo, puedes solicitar estas medias becas. Y, por supuesto, si le das link, si le das me gusta en el Facebook, Escuela, Clase y Estilo, nos dará mucho gusto. Será un honor, en verdad, recibirte y compartirte mucha información que te va a ayudar a que te sientas mucho mejor, que es muy importante, y también que te veas muy bien, si así lo decides, además de consejos de etiqueta, autoestima, colaboraciones de nuestros colaboradores, y te va a ayudar mucho, desde luego, para tus fines en cuestiones de superación personal. Facebook, Escuela, Clase y Estilo, y se ve hermosa Marisol Reyes. Muchas gracias. De veras, muy, muy chiquita, muy, muy bonita. Muy bonita. Desde luego, Marisol Reyes, de la agencia V-Models. Lili, pues, muy padre, tus consejos me encantaron, seguramente y el público también. Y prácticos, sí, prácticos, porque acuérdense que el maquillaje no es para que se distorsione el rostro, sino destacar lo que ya tenemos. Claro que sí, mira un sombreado natural, qué ojazos, ¿verdad? Y pues se ve que es modelo profesional aquí Marisol, parpadeando y todo para que luzca más, desde luego, este maquillaje. Ahí estás, muy, muy hermosa. Y yo quiero felicitar, por supuesto, a las candidatas a Señorita Tonalá. Este viernes fue ya el certamen de Reina Señorita Tonalá 2015. Ya hay reina de belleza en este municipio tan importante de la zona metropolitana de Guadalajara. Por cierto, la Escuela Clase y Estilo es capacitadora oficial de las candidatas a reina de
el municipio de Tonalá, Jalisco, y también, por supuesto, la reina que resulta electa, pues todo el año la atendemos ahí en la escuela, sobre todo para continuar capacitándola, porque es la embajadora en cuestiones de belleza y cultura del municipio, y también ya hay reina de fiestas patrias, desde luego que sí. Muchas felicidades a estas chicas que tuvimos aquí en el programa anterior, y bueno, pues ya hay reina de fiestas patrias en el municipio de Tonalá, y también ya hay reina, señorita turismo, señorita belleza Tonalá, reina de Tonalá o embajadora de las artesanías. Son los diferentes títulos que recibe la representante de belleza de este municipio. ¿Algún otro tip que nos quieras dar? Pues ya para concluir, podemos tomar lo que viene siendo una sombra muy clarita. Y esta la vamos a colocar. Esta la vamos a colocar en la parte de los lagrimales, como para resaltar. Si ustedes van a un evento en la noche y quieren resaltar más su maquillaje, entonces nada más se coloca en la parte de los lagrimales y en la parte del extremo de la ceja. Y enmarcamos con esta misma. Así es, y vemos que el delineado inferior totalmente desnudo. Totalmente desnudo, es muy, muy ligerito. Realmente tomé la sombra negra y nada más la deposité en ligeros toques. ¿Qué pasa con esas personitas, lo decimos con mucho cariño, que se delinean el ojo totalmente en líquido en la parte de arriba, totalmente en líquido en la parte de abajo y a veces no es negro, sino es café, gris, azul marino, verde? Pues no se recomienda, la verdad no se recomienda. Hay que tratar de difuminar. Acuérdense que el delineado inferior se difumina como barriéndolo para que se vea mucho más lindo. Y si tú aplicas un delineador líquido, hay que sellar con sombra. Un delineador líquido, desde luego hay que sellar con sombra para que se vea más natural. Pestaña postiza número 47. Una pestaña grande para que haga que el ojo se le vea mucho más grande a nuestra modelo. Y les recuerdo el Facebook, donde pueden solicitar estas tres medias becas. El Facebook, Escuela, Clase y Estilo. Si hay que mencionar que están viendo su programa, ¿Qué tal Aurelio? En C7 Facebook. ¿Qué tal, Aurelio? Si son tan amables por ahí de darle link. Gracias, muchas gracias. Gracias. Y gracias a B-Models también, desde claro. Luego que sí. Y nos damos a una pausa de identificación. Prepárense, hay que ir calentando el cuerpo, desde luego, porque tenemos sección de fitness, baile, entrenamiento físico aquí en tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Así es que sigue con nosotros, donde quiera que estés. Gracias, gracias por seguir con nosotros a través de la frecuencia de C7, tu programa ¿Qué tal, Aurelio? Donde quiera que te encuentres. Un saludo muy especial a quien nos ve en todo el estado de Jalisco, también en Nayarit, también en Colima y en los demás estados de la República Mexicana. Igualmente, amigos de Mexicanal, ¿cómo están? Amigos latinos, las personas que hablan el español y que nos acompañan a través de Mexicanal en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. También les mandamos un cordial saludo, desde luego que sí. Nuestro teléfono, 3030-5307. Muchas gracias a todo el público que se está comunicando. 3030-5307. Les encantó la sección de maquillaje y también les gustó muchísimo los consejos de autoestima de Tere Gómez. Le doy la bienvenida a Andrea González, instructora de fitness. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y también le doy la bienvenida a Ricardo Briano Rodríguez, instructor de fitness, que está del otro lado del estudio, claro que sí. Y bueno, pues te invitamos, Andrea, para que nos hablaras un poquito de, pues bueno, en los gimnasios y en general uno en su casa puede poner música y poner a ejercitar el cuerpo y hacer alguna coreografía. ¿Qué tan bueno es bailar para ejercitar el cuerpo? Tiene muchísimos beneficios. Claro, la autoestima sobre todo se eleva, la autoconfianza. Asimismo, si uno va a una clase de baile, puede socializar con personas que también tienen este mismo gusto por el baile y al mismo tiempo se hace divertido porque estás ejercitándote al mismo tiempo que bailas. Claro. Y coordinas, también tu cerebro trabaja mucho, entonces pues tiene muchísimos beneficios. También puedes observar cambios en tus músculos para tonificar y yo los invito a que bailen. Claro que sí. Y bueno, pues yo te invito a que pases del otro lado del estudio. Por supuesto que sí, Andrea, que acompañes ahí a Ricardo. Claro. Y nos des un poquito de tips de cómo vamos a, en primer lugar, a calentar el cuerpo. Muy bien. El calentamiento es muy importante debido a que gradualmente vamos a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo para así poner en práctica la fase aeróbica. Entonces, vamos a comenzar. Respiro profundo. Exhalo. Va de nuevo, inhalo. Exhalo. Vamos a marchar. Bien. Inhalo y exhalo. Vamos a mover hombros hacia atrás. Bien. Tenemos que calentar cada articulación
para preparar nuestro cuerpo. Adelante. Bien, estiro brazos, hago círculos grandes y hacia atrás. Muy bien. Vamos a calentar un poquito las piernas. Vamos a subirlas, uno y uno. Bien. Sigo respirando. Y vamos a girarlas hacia los lados. Giro, giro. Muy bien. Excelente. Quedo ahí, inhalo. Exhalo. Vamos a girar nuestro pie hacia afuera. Cambio hacia adentro. Muy bien, cambiamos de pie. Hacia afuera. Y hacia adentro. Excelente. Ahora vamos a empezar con la fase aeróbica. Les tenemos una pequeña coreografía. Esto va a ser un entrenamiento con baile combinado con ejercicios aeróbicos de fuerza y resistencia. Espero les guste. Claro que sí. Pues a ver, desde luego, estos pasos. Muy bien. Empezamos marchando. Vamos a subir el brazo. Un, dos, tres. Bien. Cambio. Cruzo. Lado. Atrás. Voy de nuevo. Un, dos, tres. Comienza. Vestido de traje, lujuria salvaje. Bien. Al frente. Atrás. Quedo. Al frente. Atrás. Quedo. Abro, contraigo abdomen, fuerza en pierna, todo se concentra en el abdomen, cambio, cadera, arriba, cambio, va, arriba. Empiezo. Atrás. Va de nuevo. Cruzo. Lado. Atrás. Otra vez. Fuego en tus pupilas. Tu cuerpo destila tequila. Bien. Lado. Atrás. Al frente. Un. Dos. Bien. Quedo. Al frente. Atrás. Bien. Vuelvo a abrir. Contraigo. Bien, sigo. Cadera. Arriba. Arriba. Cambio, va bien. Arriba. Una mordidita. De tu boquita. Sentadilla. Y quedo aquí. Bajo más. Bien. Bien. Contraigo el abdomen. Va. Uno, uno, doble. Bien, sigo. Vuelvo a abrir. Va. Arriba. Sigo. Fuerza en pierna, cadera, arriba, cambio, arriba, bien, paso B, sigo, activo brazo, giro, lo más rápido que se pueda, abro, bajo más. Bien, eso es todo.
Bien, bravo, muy bien, gracias. Bravo, muchas gracias, gracias. Pásate para acá, muchas por favor, gracias. Andrea, toma poquito aire, respira, sí. Desde luego. Y pues, oye, fabuloso esto que nos has presentado. Mira, hay muchas llamadas del público en el 3030-5307, les encantó la sección. Los alumnos de tu gimnasio ya los vieron ahorita en la televisión y están orgullosísimos de ver a sus maestros, Ricardo Briano y Andrea González. Andrea, ¿dónde se encuentra el gimnasio en el cual laboras? Bueno, estamos ubicados sobre Avenida Valdepeñas, esquina Calzada de las Flores. Excelente. Y proporciónanos, por favor, tu número telefónico. Claro, es 3313-2028-19. Perfecto, 3313-2028-19. Gracias, gracias Ricardo, muchas gracias Andrea. Muchas gracias. Respiren profundo, desde luego. Claro. Y gracias, muy pronto los vamos a invitar para que nos sigan dando, por supuesto, coreografías y muchos consejos y todo esto para hacer ejercicio y mantenernos sanos y saludables. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible su programa ¿Qué tal, Aurelio? Gracias a ti, amigo y amiga, que nos acompañas. Y te recuerdo, estamos contigo martes y jueves de 4 a 5. Los martes, Canal Digital 25.2, C7 Cultura. Y los jueves nos puedes acompañar en cualquier televisor. Que tengas un excelente día. Sigue con la señal de tu canal preferido.